Bueno, es cierto que los primeros 10 minutos han tenido el control ellas y nada más nos hemos acoplado al partido y adelantándonos en el marcador hemos sabido dominar el encuentro. Creo que se ha visto un Betis dominando durante todos los 80 minutos, exceptuando los primeros 10, como bien te he dicho. Y nada, al final pues te meten ese gol al final que, bueno, siempre puede venir y sufres un poco, pero... Pues creo que ha sido un partido que demuestra el equipo que somos, ¿no? Hemos sabido dominar con balón, hemos dominado el juego a balón parado y creo que el equipo ha mostrado garra, corazón y se ha antepuesto cuando las situaciones no eran favorables. Creo que desde el principio hemos sido justos merecedores de los tres puntos, aunque también creo que viene un poquito con el Real Betis Balompié, esa pizca de sufrimiento, ¿no? 25 o 30 minutos hemos estado bien, bastante bien. A raíz del gol, el equipo ha desaparecido por completo. Y bueno, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en los errores que hemos cometido en este partido y pensar ya en el Eibar y trabajar de cara a ese partido, que es lo importante. El partido hoy es fácil de analizar, porque un equipo hace las cosas que tiene que hacer durante 70 minutos. Y el otro solo lo hace 20, no hemos estado precisa, no hemos estado bien, no hemos sabido leer el partido, no nos hemos ajustado al plan de partido. El partido se pierde, no hay paliativos. Así que nada, ya va a comenzar el partido, 11 y un minuto, se ha retrasado un poquito, lo vamos a contar aquí. Y arranca el partido, conduce con la derecha, suelta para Raquel Pinel, frontal del área. Mira qué pase tan bueno para Tony Payne, dentro del área le pega. Ahí va Nagore, mete la pelota dentro del área, remata Ivy, balón, segundo palo. Y mete el pelotazo arriba, cuidado que llega Jayce, pico del área, entra dentro del área Jayce, para Noelia, Jayce, gol. Se gira, mira el cronómetro, la colegiada, balón a banda derecha, fue corto, final de la primera parte. Bueno, vamos a ver porque se adelanta una jugadora del centro del campo, ahora sí, pita la colegiada, arranca el segundo tiempo. Puede llegar a la frontal Zenata Coleman, Zenata se perfila. Abre para Claudia. Claudia llega, le pega. La manda arriba al Sevilla. La va a pelear Tony Payne. Llega, ojalá. Zenata Coleman dentro del área. Zenata para Pina, le pega. ¡Fuera! Intentando sacar el Madrid la jugada de atrás. Se la queda Inma Gabarro en el pico del área. Inma le pega. ¡Huyó a córner! Quedan 20 segundos para el 50. Quedará uno más. Bueno, pita al final, Lorenzo. Sí, haciendo un resumen del partido, creo que ha habido dos partidos, uno en cada parte. La primera parte pues no hemos salido con la intensidad que normalmente solemos salir. El rival pues sabíamos a lo que venía el rival, a las faltas, pérdida de tiempo, sabíamos que era un rival fuerte. Físicamente ellos son muy fuertes y bueno, sabiendo eso, nosotras pues no hemos estado a la altura en la primera parte. Sí, el partido se ha puesto bien, bueno, yo creo que hemos entrado bien, hemos conseguido ejecutar lo que habíamos analizado, lo que habíamos previsto, teniendo bastante buen ritmo de balón, cierta paciencia que no siempre la conseguimos y bueno, moviendo bien hasta encontrar esos espacios interiores con distintas jugadoras, creo que ahí hemos encontrado a menudo a Mayur, a Anay, a Baños, a buenas alturas y a partir de ahí creo que hemos controlado bastante el primer tiempo.
ponemos ¿no? el primer gol, abrimos el partido y en el segundo tiempo que ya se ajustan un poquito y nos obligan igual a leer el partido, a jugar un poquito más largo, nos ha costado interpretarlo. Creo que hemos tardado algunos minutos, nos hemos equivocado en un par de pases, eso les ha ido animando. El gol pues las mete del todo en el partido, pero tal y como veníamos, con la dificultad también de asumirlo de Lezama, sacar la cara, terminar puntuando y terminar con ese ¿no? con esa victoria, pues es bueno porque no nos queremos bajar de arriba y sumar 3 puntos era necesario. Sí, bueno, al final es un poco lo que dices, nos vamos al descanso con buena sensación y marcando gol, que era lo que nos estaba costando en las últimas jornadas. Y bueno, al final el resultado no es el que nos hubiera gustado, pero que nadie dude de que vamos a seguir peleando hasta la última jornada, hasta la jornada 34, hasta el último minuto. Vamos a darlo todo por este escudo y nos vamos a dejar la piel en el campo. Bueno, al final creo que tenemos que ser mucho más efectivas. Es verdad que en los últimos partidos estamos llevando mucho más al área, con más claridad. Creo que eso se tiene que convertir en efectividad y al final marcar goles, y yo creo que vamos por buen camino y lo vamos a intentar, como ya te he dicho, hasta el final, que no tenga nadie ninguna duda. Sabíamos que era un partido muy difícil contra un rival que juega mucho a fútbol. Tienes que tenerte todo, ¿no? Tienes que hacer el partido perfecto para puntuar en este campo y tener también el factor suerte de cara. Y bueno, creo que hemos salido bien al partido, nos han generado muy pocas. Y lo poco que nos han generado, pues bueno, también ha sido de rebote ese gol que nos han metido en la primera parte, pero aún y todo el equipo, pues ¿qué quieres que te diga? Ha estado hasta el último minuto peleando y lo que hemos dicho en el descanso, si llegamos a la última media hora con opciones, pues bueno, que iríamos a empatar y hemos estado cerca y bueno, es verdad que tiene una muy buena transición y en una de esas nos han pillado. Vemos que era un rival muy duro, nuestra estrategia era llegar a los últimos minutos con opciones y así ha sido. Hemos llegado a los últimos 15 minutos con un 1-0 perdiendo, pero hemos tenido ocasiones en esos últimos minutos y bueno, al final cuando vas arriba pues te arriesgas que en una contra te la metan y ese ha sido el segundo gol.
¡Vamos, ahí vamos, ahí vamos! Bueno, sí que es cierto que el equipo tiene muchos puntos de mejora, en este caso también el inicio de partido que nos ha costado, pero bueno, al final el equipo se ha sabido sobreponer y hemos podido sacar los tres puntos aquí en casa, que al final sumar de tres en tres siempre es positivo. No, yo creo que no es solo una situación de hoy. Esperábamos un rival y un partido muy, muy igualado, un equipo que venía de cuatro victorias consecutivas haciendo muy bien las cosas, tanto local como visitante, y un equipo que sobre todo a nivel de transiciones, donde nosotras nos íbamos a exponer porque estamos obligadas cada domingo a ganar, pues sabíamos que en alguna situación puntual nos podían hacer gol y esos son los riesgos que cometes. Yo creo que el equipo ha tenido un momento de indecisión de hacia dónde íbamos, pero creo que el partido estaba controlado.